Hola mujer Leo, este es tu horóscopo, tu pronóstico de amor para el mes de junio. Hay dos hombres, ¿eh? Hay dos hombres. Uno, rey de copas, dos de bastos, uno que se está comunicando, pero la carta a la torre, como que hay algo que interfiere con el amor que tiene hacia ti, ¿eh? ¿Qué es esto que interfiere? Es que hay otro, ¿eh? Hay uno que te quiere, mujer Leo, hay un hombre que te quiere, que quiere tener una, que se comunica contigo, quiere tener una relación formal contigo, pero tú no le das ni cinco de bola, no le prestas para nada atención. Sin embargo, mujer Leo, hay otro hombre, y es un hombre de tu pasado, y es un hombre por el cual tú te decides. Tú apareces como reina de espada, tú no quieres ni al que te quiere, ni a este otro. Lo que tiene este otro, rey de oros, está bien económicamente, pero la carta del traidor no es buena persona. Y tú como que le apuntas a este, al que está bien económicamente. El tema es como que este hombre decide ignorarte, este hombre podrá, muy probablemente, incluso adrede, esté con otras mujeres. Este hombre que sí te quiere, bueno, se aburre y se va, porque tú no le prestas atención, ¿eh? No le prestas para nada atención. Bien, eso sería junio, ¿eh? Hay dos hombres, uno que te quiere, otro que no te quiere, tú eliges el que no te quiere, pero que está bien económicamente, bien puede ser promiscuo o bien puede andar en cosas raras de dinero, pero bueno, el que te quiere ve este panorama. Y como que decide alejarse de ti. Bien, eso es todo, mujer. Leo, nos vemos. Ah, si querés una lectura personalizada, debajo en el primer comentario está mi número de teléfono, ¿eh? Mi WhatsApp. Nos vemos.